تك يا شباب Gunfires, tear gas, even hitting our protesters, bloods everywhere. It's like a Bienal Anarquista Madrileña surge a partir de un grupo de personas que decidimos que en este periodo de desmovilización nos apetece traer voces de, a lo largo del globo sobre luchas de base, sobre resistencias comunitarias, sobre otro tipo de iniciativas que quizá no nos representan al 100%, pero de las que podemos extraer un debate interesante. Y de ahí surge, y para poder difundirlo y para poder llevar mejor eso de los 2 años entre cada jornada, decidimos montar una semestral que va a incluir también jornadas con proyectos invitados, iniciativas diversas, y esta es la primera de ellas, la semestral anarquista de Madrid. Bienvenidas a la tercera charla de hoy. Esta charla es luchar en tiempos de pandemia, y en esta charla lo que pretendíamos era hacer un pequeño recorrido por diferentes luchas que estaban activas antes de que estallara toda la crisis sanitaria del COVID y ver un poco cómo están a día de hoy. La idea era contactar con varios proyectos y nada, la primera pregunta sería ¿en qué lucha o conflicto estáis inmersos? Bueno, resulta un poco complicado definir cuál es la lucha que se estaba llevando en Chile antes de la pandemia, porque Chile es un país en el que hay una arista enorme de luchas, de conflictos abiertos, que abarcan espacios que van desde la lucha de los pueblos originarios, como puede ser los mapuche en el Gualmapu, luchas estudiantiles, luchas por las jubilaciones, luchas por la tierra que se desarrollan en todo el territorio y que cada territorio tiene su propia lucha por defensa de la tierra. Entonces es un poco complicado definir cuál es la lucha. Sí que hay un punto y un impasse en la historia reciente chilena que se genera el 18 de octubre. El 18 de octubre de 2019, digamos que de alguna manera se colapsó o estalló una olla a presión que lleva acumulándose entre 30 y 40 años. La política y la economía que estamos viviendo en Chile actualmente es herencia absoluta de la dictadura de Pinochet, siendo un país súper neoliberal. De hecho, es el neoliberalismo Chile per se. Es un país en el que todo está privatizado, la sanidad es privada, la sanidad pública existe, sin embargo es pésima, y además tienes que pagarla igual. Por lo tanto, es un país en el que literalmente si te enfermas y no tienes dinero te puedes morir. La educación es privada, cualquier persona que tenga capital puede comprarse un colegio, puede comprar una universidad. El agua es privada, Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privadas. Y así un sinfín de recursos que están en manos de los empresarios. Entonces esto se ha venido acumulando durante mucho tiempo, dando lugar también a una supervivencia súper complicada. Chile es un país muy caro, maneja unos precios del estilo de Europa, sin embargo los sueldos no van acorde a eso. Entonces hay un endeudamiento constante, una lucha constante por la supervivencia económica y vital, y esto desemboca en lo que generó lo que se ha denominado como el estallido social. Esto tiene lugar en octubre, después de la subida del aumento de 30 pesos del pasaje del transporte público en Santiago. 30 pesos no es mucho, 30 pesos son en torno a unos 50 céntimos de euro más o menos. Sin embargo, fue la cuarta subida del año y supuso un basta ya, fue un golpe en la mesa que fue impulsado mayoritariamente desde los estudiantes secundarios, que en Chile son, digamos de alguna forma, un motor de lucha súper importante. Los secundarios han estado a la cabeza y como pioneros en muchos conflictos y tienen formas súper al choque también. Entonces, a raíz de este empuje un poco de los estudiantes secundarios, es que el conflicto se empieza a extender a tal nivel que se empieza a extender a lo largo de todo Chile, porque en realidad se entendió que el conflicto no eran 30 pesos, sino que era la política neoliberal y el capitalismo agobiante que se está viviendo en este país desde hace muchos años.
Así que, bueno, en todo este contexto se generaron muchos diferentes espacios. Uno de ellos claramente es la lucha en la calle, el conflicto en la calle, que es quizás lo más espectacular que se ha visto en los medios, la validación de la barricada, la validación de la violencia callejera, de la lucha contra los pacos, que han tenido una respuesta súper represiva y salvaje. Hay que recordar que tenemos muertos a raíz del estallido social, centenares de personas mutiladas que han perdido sus ojos. Entonces, en todo este contexto es que llega la pandemia. Is actually it's nothing much because of the COVID-19 and then no one can really organize to do anything on the street, and also the repression is pretty serious, so we can't say that we are in any struggle right at this moment, but me and some friends, we're trying to do something like making zines for people who are quarantined or who are kept in prisons waiting for their court case because of what happened last year, or people who have already got sentenced and they have to spend several years in the prisons. So we're making zines for them. That's pretty much. Bueno, en realidad las personas activistas estamos inmersas en todas las luchas por la justicia, por la verdad, por los derechos humanos. Como mujer estoy en muchas luchas por los derechos de la mujer, activistas feministas, pero como palestina en la que más inmersa estoy es en la lucha por los derechos del pueblo palestino, por la liberación de Palestina de la ocupación y colonización del ente sionista llamado por todo el mundo Estado de Israel. ¿En qué lucha estamos inmersas? Bueno, formamos parte de la revolución de Rojava, de la revolución que se está llevando a cabo aquí, cuya base es la lucha de las mujeres como vanguardia política y revolucionaria, y la construcción de una estructura social basada en la reproducción de la vida y no en la reproducción del capital, y que se asienta en una reestructuración, en una división de las estructuras de poder a nivel municipalista, a nivel de base mínima, en la que todo se distribuye por comunas y en la que son los núcleos, léase los diferentes barrios, las diferentes comunidades, las que expresan cuáles son sus necesidades y las que en función de ello empiezan a construir las estructuras que necesitan. Cada una de las estructuras autónomas de Rojava, ya sean las estructuras urbanas, los pueblos, ya sean las estructuras de jóvenes, las estructuras de mujeres, las estructuras de militares, todo ello son estructuras autónomas, es decir, que deciden cuáles son sus necesidades y su forma de actuar, pero que funcionan de manera colaborativa, igual que funcionan de manera confederada todas las diferentes regiones de Shekva. Os queríamos preguntar también cómo se ha vivido allí la pandemia. ¿Habéis llegado a situaciones de confinamiento? ¿Qué estáis haciendo para resistir en tiempos tan difíciles? ¿Cómo habéis hecho para mantener activa la lucha durante esta crisis? Bueno, ¿cómo se ha vivido la pandemia en Chile? Si bien no entramos en el negacionismo de que obviamente el coronavirus existe y que la gente está muriendo a causa de ello, sí que se ha sentido de alguna forma que es como ha sido el caballo de Troya que necesitaba el gobierno para poder implementar medidas súper represivas. La primera medida que toma el gobierno en marzo, cuando llega la pandemia a Chile, es decretar estado de emergencia, decretar toque de queda y sacar a los militares a la calle. Y eso deja bien claro cuáles son los objetivos, que obviamente no son sanitarios, son represivos. Esto ha dado lugar también a un montón de prácticas como tener que pedir permiso para ir al supermercado mediante salvoconductos, las que tengo que informar dónde vivo, dónde voy, a qué hora voy a volver, y todo eso se ha normalizado dentro
de la calle y del cotidiano de la gente. Entonces, ¿qué ocurre con la lucha en este contexto? Obviamente se pierde un poco a nivel cuantitativo en la calle, obviamente porque no se podía permanecer ahí. Se retira un poco del espacio, por lo menos en Santiago, que es de donde estamos hablando, se retira del espacio del centro, sale del disturbio del centro, que era una cosa cotidiana, y de alguna forma se traslada o se mantiene más bien en los territorios o en las poblaciones. Quizás no tan asiduamente, porque hubo meses que era una cosa diaria, sino que quizá con más espacio de tiempo, pero con la misma intensidad. Y paralelamente a eso, las organizaciones que ya venían desde el 18 de octubre creándose, como asambleas de barrio, cordones de asambleas interbarriales, empiezan a generar otro tipo de medidas, como por ejemplo pueden ser las ollas comunes. La olla común es un concepto que aparece en Chile en la dictadura en respuesta al hambre y a la escasez de alimentos, y en pandemia se recupera ese concepto, porque también ha sido súper difícil para muchas personas poder subsistir en esto. A las 2-3 semanas de cuarentena ya había disturbios, ya había protestas, porque la gente tenía hambre y no tenía que comer. Hay que recordar que en Chile hay una economía sumergida súper potente, en la que parte de la población no menor subsiste a través del salvarse diariamente, del comercio ambulante, y obviamente en una situación de cuarentena eso no podía darse y empezaba a haber hambre muy temprano. Entonces, la respuesta que ha habido también desde organizaciones en algunos territorios, por ejemplo, han sido estas medidas como las ollas comunes. I would say, generally speaking, the pandemic has been experienced as a comprehensive failure of the state, and this actually applies to both sides of the political spectrum. And I mean, there's a kind of interesting contradiction here, because of course over the last year a growing number of people have come to regard the state as being illegitimate, but at the same time a proportion of these people still kind of expect the government to implement some kind of measures to contain the pandemic. So there's this contradiction, but at the same time there are also a lot of people that were previously supportive of the state and how it handled the riots and the struggles of the last year in Hong Kong. But because of the government's haplessness in dealing with the pandemic, these people also gradually came to regard the government as being rather useless. And maybe kind of one example could help to illuminate this is when we experienced the second wave outbreak of the pandemic here in Hong Kong, which was, I don't know, maybe 3 months ago, 4 months ago. Yeah. And the government actually took emergency measures to close all the restaurants down at lunchtime. Not just lunchtime, the whole day. The whole day. Yeah. And because a lot of people in Hong Kong, I mean, we live in very small quarters, you know, and also people need a place to have lunch when they're on their lunch breaks. So basically, you know, in Hong Kong, we never had a situation where we went into lockdown and people not allowed to go to work. Actually, throughout the pandemic, people have been made to go to work, you know, and then it's just employers on an employer by employer basis might decide, okay, you can work at home. But generally, the government never discouraged people from going to work. So, like, a large percentage of people have continued to go to work, so they need to have a place to have lunch. And so when the government closed down all the restaurants for 2 days, they only allowed for takeaways. Yeah, and like, so then people would have to take away from the restaurant, they would have to find a place to eat at lunch or after work, because a lot of people after work they also rely on going to restaurants to feed themselves. So
yeah, this created a huge situation, and within 2 days the government had to retract this measure and then, you know, bring things back to normal. So kind of, I would say in this way, it is experienced as like a comprehensive failure of the government, because from what people can see, like, the government has been pretty much almost completely inactive in trying to contain the pandemic. And a lot of the containment of the pandemic has been reliant on just people with whatever experience they accumulated in the SARS epidemic previously, kind of educating each other, and there being kind of like and also the network that we have been able to make in 2019 within the mass movement that helps people like doing all this work, like buying medical supply from wherever you can get when the government failed to like force the price, like keep controlling the price of like masks and hand sanitizer, and people have to find a way to get all this stuff for themselves and also for the community. And the experience from last year, the movement helps a lot for people staying connected and then to spread out all this information to help each other. Yeah, but it's kind of another thing is that because of the pandemic, it creates a very interesting kind of situation where it's, I wouldn't over exaggerate the kind of potentiality of the pandemic in this respect, but it kind of opens up a space in which if the government is completely inactive or regarded as being a failure in treating the pandemic, then people from different poles of the political spectrum would be able to, because, you know, if the poor, and let's say they were previously supportive of the government or something, or let's say somebody's family members, they are on the opposite side of the spectrum in that previously over the last year they've been very supportive of the government, but suddenly they don't know how to access masks or other kinds of materials or other kind of knowledge to protect yourself from the pandemic. So kind of networks can kind of form between people who previously of different kind of political persuasions, and then people can see, oh well, you know, self-organizing in this way or like helping to spread certain kind of autonomous knowledges or practices can, you know, we can kind of help each other in the midst of like government failure, you know, so it kind of opens up this kind of possibility. Bueno, la pandemia en Palestina se ha vivido de distintas maneras, ya que por culpa de la ocupación el territorio palestino está dividido en varias zonas y en cada zona se ha afectado de una manera distinta. En principio se han descubierto los primeros casos a finales de febrero en la zona de Cisjordania, en Belén, en concreto, en Betlehem. Y al principio pues, se ha actuado bastante bien, tanto por parte de las autoridades sanitarias como por la población civil. Se ha aislado a los primeros infectados, que han sido los trabajadores de un hotel. Se ha aislado después a toda la ciudad de Betlehem, Belén. Después, pues, a través de los trabajadores jornaleros palestinos que trabajaban en asentamientos o en los territorios ocupados en el 48 por Israel, que volvían desde ahí porque les echaban ya del sitio, algunos de ellos volvían infectados ya con el virus y empezó a aumentar el contagio. El primer brote se ha controlado bastante bien, eso es en la zona de Cisjordania, en Jerusalén también, pero en los territorios ocupados en el 48, los que llaman Israel, la población palestina ahí, las aldeas donde viven los palestinos y los barrios, no reciben la misma atención sanitaria por parte de las autoridades de la ocupación y por lo tanto el virus ha afectado más a esas poblaciones. Pero lo que más nos preocupaba a todo el mundo es la situación de la Franja de Gaza.
la Franja de Gaza, que viven bajo bloqueo desde hace unos 14 años, con una situación tremenda, con una crisis humanitaria, con cortes de electricidad, con el 95% del agua que no es potable, con los hospitales destrozados por tres ataques masivos que ha habido sobre la franja, no tienen ni la más mínima capacidad para atender a una crisis de esta situación. Al principio la Franja de Gaza, pues hemos estado bastante tranquilas porque no ha entrado, pero desde hace unas semanas ya ha entrado el virus, ha habido contagios en la Franja de Gaza, y en la Franja de Gaza hay menos de 60 respiradores. Los hospitales no tienen la capacidad como para atender a esta situación de crisis, y pues seguimos preocupadas por todo lo que pasa, porque es una población que tiene más del 50% de la población en paro. Si hay toques de queda, como han impuesto las autoridades en Gaza, la gente, la situación económica empeora. Los hospitales, como siga aumentando los casos de contagio, no van a poder dar abasto, y es un desastre y una crisis humanitaria la Franja de Gaza. Bueno, esta es la situación que hay en los territorios ocupados palestinos, pero como activistas que vivimos en el Estado español, las mujeres, el movimiento Mujeres Palestinas Al-Karama, todas estamos fuera de Palestina, estamos aquí. Nos ha afectado bastante la crisis y el confinamiento, ya que nosotras, cuando empezó la crisis o el confinamiento, teníamos programadas varias actividades para movilizar, para concienciar, todo el trabajo que hacemos de activistas, teníamos varias actividades programadas que se han visto afectadas por el confinamiento. En marzo teníamos preparado algo para el Día de la Tierra, el 17 de abril es el Día de los Prisioneros, que siempre hacemos algo, el 15 de mayo es el Día de la Nakba o la Catástrofe Palestina, que también siempre hacemos algo. Y bueno, hemos podido salir de esta situación gracias a descubrir o a utilizar más las redes sociales. Hemos hecho ya, en vez de hacer las actividades presenciales o en la calle, que es lo que hacíamos antes, hemos empezado a hacerlas pues por Zoom, por otros medios. Hemos hecho muchas conferencias para concienciar a la gente, para visibilizar lo que está pasando en Palestina, y hemos podido salir, hemos podido convertir esta situación en algo positivo y en algo que podamos actuar de otra manera, para no perder todo el trabajo y para no quedarnos de manos cruzadas con todo lo que está pasando en Palestina. Claro, la pregunta de cómo se vive aquí las restricciones, claro, es que al final la diferencia entre estar en un sitio que estás luchando contra no solamente contra el capitalismo en abstracto, no solamente contra las relaciones sociales, contra las relaciones de opresión, sino que además luchas contra la realidad física del aparato burocrático del capitalismo y la opresión, luchas contra el Estado, luchas contra las fuerzas policiales. Claro, en realidad es diferente. Diferente porque al final aquí lo que se está intentando es construir esa estructura nueva que dé voz, o sea, y que sea la voz, o sea, no que dé voz a gente a la que represente, sino conformada por todas las que están aquí. Entonces, claro, al final las medidas que se están llevando a cabo las está llevando a cabo la gente con la que estás trabajando. Por lo cual eso es, tengo que decir, que viniendo del entorno anarquista, pues como es raro. Pero que sí que es cierto que, o sí que es cierto, o esta es mi percepción, que se llevan los pocos momentos que ha habido de confinamientos, por ejemplo, en Segba, de diferentes poblaciones, como ha sido confinar en un momento dado la población de Agras, que es un pueblo bastante pequeño que hay, donde había 5 casos de personas infectadas, se tienen en cuenta las necesidades de cada una de las poblaciones, se habla con las comunas van hablando con las casas, se hace un barrido casa a casa, barrio a barrio, de cuáles son las consecuencias. O sea, que al final, claro, la situación es bastante diferente a la de otros lugares.
cómo se ha vivido, si hemos llegado a crisis a situaciones de pandemia o así, pues como os comentaba, sí que hay una crisis sanitaria, pero es una crisis sanitaria que ya viene de antes, entonces no viene determinada por el impacto ahora mismo del coronavirus como tal. En sí, bueno, hasta ahora mismo pues no hay tanta gente afectada en esta segunda oleada. Ahora a esta primera semana de octubre se contabilizan casi 4.000 casos de enfermos en el noreste de Siria, que tengamos en cuenta que tiene una población de unos 4 millones, 5 millones de personas en total, y que el número de muertes ha sido bastante reducido. Entonces, a ese nivel, a nivel de crisis sanitaria directamente por coronavirus, no hemos llegado todavía. Y de hecho, si se empezasen a dar un brote de casos, la situación sería bastante crítica. En sitios, por ejemplo, como Sheba, parte de la población vive en campos de refugiados, parte de la población vive en un montón de pueblos que todavía muestran todo el efecto de los bombardeos previos a la expulsión de los habitantes de Afrin, que vienen de cuando toda la población, toda la zona de Sheba estaba en manos de Daesh y de Al-Nusra, y que fue bombardeada, severamente bombardeada, con lo cual estamos en una zona en la que no tiene luz. La luz eléctrica dura menos de 6 horas, 8 horas al día. No hay agua corriente en la mayor parte de la zona, con lo cual vamos con depósitos y con agua que traen de la zona de Halep. Lo cual, bueno, pues si realmente hubiera un brote, la situación llegaría a ser bastante catastrófica. Por ahora no se ha dado, entonces, bueno, por esa parte, no sé qué está. Bueno, otro de los efectos de los problemas principales que se está teniendo es la situación económica, que ya de por sí era dura, de una zona que, pues como comentaba, lleva en guerra desde el 2011, después de las primaveras árabes, pero también toda la guerra contra Daesh y contra ISIS, y que ya está sometida a un embargo por parte de las potencias que no reconocen a la administración autónoma, que sin embargo sí que reconocieron a todos los luchadores kurdos en su lucha contra ISIS, pero que no reconocen al gobierno autónomo aquí, y que está también sometida al embargo por parte de Turquía, y en zonas como por ejemplo Sheba, al embargo también por la parte siria. Entonces, bueno, a nivel económico la situación es catastrófica y se ha empeorado todavía con la aplicación del canon César por parte de Estados Unidos contra Siria, que restringe tanto las importaciones como las exportaciones. Es decir, que hay problemas para exportar los dos productos principales que se producen aquí, que serían petróleo, que no se puede refinar, con lo cual es más barato tener que venderlo, y el trigo, y no se pueden importar la mayor parte de las cosas necesarias, básicamente medicinas, alimentos que no se pueden producir aquí, o fertilizantes. Uno de los principales problemas que se está teniendo también por el cierre de fronteras debido al coronavirus es esto, que no se pueden importar cosas como fertilizantes, como para poder mejorar los cultivos que hay aquí, ¿no? Porque bueno, se dispone de mucha tierra que está bastante quemada por el cultivo intensivo de trigo que se ha dado en los últimos 50 años, especialmente de esta zona, pero que se puede recuperar para cultivar un montón de cosas, pero claro, ante una situación tan urgente como está ahora y un terreno tan castigado, necesitas fertilizantes, y es una cosa que no se está pudiendo traer, ¿no? Con lo cual, bueno, la situación a nivel alimentos pues también es bastante precaria. Y digamos que la opción es bastante limitada. Bueno, una de las cosas que se ha hecho aquí, que sí que es cierto que en la primera oleada, especialmente las organizaciones de mujeres y las organizaciones juveniles pararon un poco lo que serían las actividades más públicas, se limitó el número de asistentes a asambleas o los actos, bueno, pues eso, los actos más públicos, las manifestaciones. Y así, ahora mismo se ha intentado como dar un poco una vuelta, porque claro, estamos hablando de que el sistema organizativo, sobre todo si hablamos del sistema de funcionamiento de las comunas o de la organización de mujeres, todo el sistema se basa en asambleas que, dependiendo
de si, por ejemplo, es la comuna del pueblo, la comuna de, o sea, o si es la asamblea de la comuna en sí, suele ser cada 2 semanas y debería reunir a la mayor parte de los habitantes de cada una de las zonas para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, claro, a ese nivel influencia un montón, pero influencia también en lo que es el espíritu de la gente, que al final están resistiendo una guerra que ahora mismo ya la zona de Siria ya venía estando en guerra hace tiempo, pero un conflicto abierto que lleva desde el 2010 y que desde que está la administración autónoma sufre ataques continuos desde el exterior, con lo cual, y que Daesh sigue existiendo aquí, que siguen habiendo ataques, que las células durmientes siguen estando aquí, con lo cual el perder la herramienta o tener que limitar la herramienta principal de construcción democrática, que serían los encuentros, las asambleas decisivas, pues bueno, pues al final afecta a lo que es el mantenimiento, o sea, la construcción activa, la construcción vital que tiene la revolución aquí. Luego, se habla de nueva normalidad, de distanciamiento interpersonal. ¿Cómo creéis que va a desarrollarse esta lucha o esta militancia que estáis llevando en la era post-COVID? Bueno, ese concepto un poco de nueva normalidad, distanciamiento interpersonal, si bien existe y se habla de eso, siento que también esa pregunta viene o proviene de un contexto más europeo y concretamente español. Siento que en España se ha vivido la pandemia de una forma y aquí se está viviendo de otra diferente. Entonces, para el espectro político, y en ese espectro caben muchos mundos, caben desde el mundo anarquista, marxista, con postura revolucionaria, incluso comunistas de partido, que también tienen su propia militancia, el tema no es la pandemia. La pandemia no es un tema. La pandemia ha venido a desenmascarar definitivamente lo que ya se venía apuntando hace mucho tiempo, que el sistema neoliberal nos está matando. Entonces, la pandemia solo ha venido a agudizar ese conflicto. Y desde los espectros políticos es una tónica que se ha mantenido, esa crítica se ha mantenido constantemente. Entonces, el tema no es si hay un distanciamiento interpersonal o no. El tema es que ahora ya sí quedó claro cuáles son las falencias del sistema y por qué hay que luchar contra él. I know some groups of activists or people who have been organizing. They switch to online meetings, Zoom meetings a lot these days, because what they're doing they couldn't really stop. But then they also have to avoid of large group of meeting face to face. Because of the virus, so they will have events and meetings like forums online, and then people just have to show up with their phone and then with their screen on. It's like, yeah, working from home or studying, schooling from school. And we as a group, we still meet face to face, we still have meetings face to face, only when it's not like a bursting situation of the virus. Yeah. So it's not much, I don't see much of, yeah, other method of people organizing in this under this situation, but then, yeah, a lot of online meeting and activities. But then it's harder for people to see the impact. It's already been hard if, say, if you're working in the field of like eviction, urban renewal, that kind of issues. There has been already like very small echoes from the public, but then now you are doing it online, and then there's a lot of things happening online, like online concert and then live streams of everything. So I think it makes it harder for people to really dig in for what's happening. But I guess kind of one thing we were talking about yesterday is because of people having to stay at home,
you know, for, let's say, housewives, I would think that kind of like women's issues, new issues or old issues would become much more visible and kind of things that people like us would have to think about and think about how to address, like housewives being forced to stay at home and then their families are there all day, and then, you know, maybe, or maybe they're not housewives, maybe they're women and then they have jobs, you know, and then they have to work from home and their computers, but then their children, they can't go to the activities or go to the park or go to the playground or whatever. And then, you know, they have to balance these roles of like, you know, I have to take care of the whole family, I have to go and buy ingredients for dinner, and then I have to make dinner, and then I need to take care of the children and all this kind of stuff. So that kind of stuff, I guess. Or people with anxiety problems or like, you know, other kind of mental health issues, like, you know, and all the traumas that have accumulated in Hong Kong in the struggle over the last year, if they're being forced to stay at home and then they're very isolated and they don't get along with their family and all this kind of stuff. Like, I would feel like all these kind of things, somehow we're all isolated from each other, but then collectively we have to think about how to deal with those kinds of things, I guess. Bueno, durante el COVID y toda esta situación de confinamiento y distanciamiento, hemos conseguido, después de finalizar la etapa de confinamiento total, de sacar manifestaciones en la calle, concentraciones, siguiendo las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias, con mascarilla, manteniendo la distancia, y hemos podido movilizar a mucha gente en la calle. Pero ahora lo que se utiliza más son las redes sociales y el internet y utilizar los medios tecnológicos que hay a nuestro alcance para no parar. Como comentaba también, lo que se está haciendo ahora es, bueno, pues limitar, no tanto limitar la asistencia a las asambleas, pero como que sí que mantener mucho los mínimos de la distancia social, llevar la mascarilla, guantes, tener... En nuestro caso no tenemos alcohol ni líquido desinfectante para las manos, como se tiene en todas partes, en el metro, no sé qué. Tenemos colonias, que es lo que hay, porque es lo que hay para poderse limpiar las manos antes de estar en un sitio, poder limpiar las manos de los virus que pueda haber, de tocar las superficies así, y un mantenimiento pues lo más limpio que se puede, un spray. Fumigan las zonas, como por ejemplo el exterior del hospital, las zonas de, yo hablo por el campo de refugiados de Berjuadana, que es en el que estoy, pues se fumigan todo el entorno del campo y así. Bueno, esto es lo que se puede hacer. Lo que sí que se ha apostado ha sido por mantener lo más vivas posible las estructuras sociales, que es lo que en realidad conforma y debería conformar la revolución. Y la idea que se mantiene aquí de que al final la revolución es la gente la que la hace, ¿no? Es la base, no se pueden delegar las tareas en otra gente que no sea la gente que las va a vivir, ¿no? Ahora vamos a hacer una pregunta específica a cada proyecto. La primera sería para los compañeros de Hong Kong. En las primeras semanas de crisis sanitaria, en Europa crecieron las voces que alababan el uso masivo de tecnologías de control social utilizadas para atajar la pandemia en algunos países asiáticos. En Hong Kong ya habéis vivido lo que este modelo de control supone en el día a día. ¿Qué podéis contarnos? Like, we talked about this yesterday and I kind of feel like it's hard for us to answer this question because I feel like maybe it's a bit, you might be a bit confused about like what technologies have actually been used in Hong Kong. And we kind of go back to the earlier question where it's kind of like actually the government has done very, very little. It's not like, from what we know in South Korea or in Singapore or in Taiwan, they actually force you to download a certain kind of app. Or maybe they don't force you, they really encourage you and they market it and then they're like, this is the best way for us to fight the pandemic. And a lot of people download this and then it is hooked up to a government database of like, you know, people's social profiles, like who got infected, you know, where in what area their infections have taken place or whatever. In Hong Kong, we don't have such an app. Like, it doesn't exist and people haven't developed it, you know, or people don't think that
you know, and the other thing is that people don't rely on government statistics necessarily to kind of know where infections take place, because a lot of people don't trust the government in the first place, you know. So a lot of information about where people have been infected or whatever, it's kind of like on social media, like people, like, you know, like put information up there themselves, you know. Mm-hmm. And yeah, Telegram group of different district, and then they will share something like they seeing some people working for the hospital, or they have their gear all white, and then they go into the building, so they share this information saying that, so this building may have somebody who is infected or closely contact with somebody who's infected. Yeah, that's, those kind of information is always circulating in like Telegram channels, and then yeah, in the very beginning, the period of this virus. Yeah, so for us, it's like, it's different from if we were in China, because it's in China. I mean, obviously everybody uses WeChat or Alipay or something, and then those apps basically have massive amounts of data that they can mine and that they can use for surveillance purposes. In Hong Kong, some people use those, but it's not widespread. Like, for example, neither of us use either of those apps to do anything, you know. So yeah, in Hong Kong our situation is very different. Like, we still aren't facing that kind of situation. And also there were some news about tourists or people coming from other country who is under quarantine, and then they were found in some shops. They have their bracelets, but then they wear long sleeve shirt to cover it, so they are just walking on the streets and buying stuff, shopping, and with their bracelets on. So yeah, the government didn't really do much or really straight on these things. So I guess that's it. Those are the four questions. Yeah, we're looking forward for hear from other, from people from other countries, and then we'll see you next time. Bye-bye. Bueno, esta pregunta es para la compañera de Rojava. En los distintos frentes que se libran hoy globalmente, existe una tendencia a reivindicar que las luchas sean lideradas por los colectivos que sufren la opresión contra la que resisten, y que quienes nos solidarizamos con estas iniciativas sin soportar directamente la violencia sobre nosotras, mantengamos una posición secundaria respetando los ritmos y estrategias de las protagonistas. En un contexto internacionalista y a la vez sumergido en un conflicto tan concreto y local como es el de Rojava, ¿cómo vives tú esta experiencia de solidaridad transfronteriza? ¿Cómo ha sido la acogida y tu papel dentro del trabajo que desarrolla la comunidad en la que estás inmersa? ¿Cómo he vivido esta parte de lucha internacionalista? Tengo que decir que me cuesta responder la pregunta. Bueno, la acogida a los internacionalistas aquí, la verdad es que es increíble. Esto no viene tanta gente, sí que hubo un contingente más grande de internacionalistas de todas partes del mundo que vinieron a luchar contra Daesh, y entre ellos pues había gente de mucho tipo. Las personas que venimos a formar parte de la lucha de Rojava en cualquiera de sus aspectos, somos recibidas con un cariño y con un amor inmenso, y en realidad enseguida creamos una gran familia que, como todas las familias, tiene pues también muchas contradicciones, tiene sus conflictos, tiene sus cosas, que es vivir con su familia, pero a nivel de acogida, es algo que realmente es muy muy hermoso estar aquí. Pero sí que es cierto que, bueno, por lo menos yo la idea que he tenido al venir aquí ha sido venir para aprender lo máximo posible, para poder volver a casa y poder mantener las luchas, poder mejorar, poder aportar de las cosas que creo que se pueden aportar, que puedo aprender de aquí, y poder llevarlas a
los lugares de los que venimos, ¿no? Y pues salvando las distancias, obviamente hay un montón de cosas que son diferentes, pero sí que creo que podemos aprender un montón a nivel organización, a nivel compromiso, y que al final las ideas que ahora mismo promueve la idea del confederalismo democrático, que es lo que se está desarrollando, intentando desarrollar en Rojava, son ideas que no están tan alejadas de los entornos políticos de los que vengo. Como internacionales, al final aquí lo que hacemos es aprender un montón, acudir a educaciones, hacer los trabajos en los que podemos participar, conocer a mucha gente. Conocer a mucha, mucha gente, a muchas familias, a muchas personas, y en realidad pues mantener una situación con ella, de un poco poder construir con la gente con la que estamos, ¿no? Sobre todo pues conocer para llevar un poco fuera, ¿no? La situación también de Rojava en realidad es a nivel ONGs, a nivel gente que venga de fuera, es casi nula. De hecho, cuando estalló la guerra de Serecanilla, las pocas ONGs que había aquí se fueron. Entonces, bueno, los internacionales que hay son poquitos. O sea, hay, porque hay un montón de gente, pero bueno, son poquitos. Para la compañera de Chile, la pregunta sería que se vislumbra la posibilidad de crear un movimiento de base sin figuras representativas. ¿Esta posibilidad podría verse amenazada por la lucha actual, por el plebiscito o una nueva constitución? ¿Podría significar el fin de la lucha en la calle? Ante esto se nos abren muchas posibilidades. Bueno, por un lado, en lo concreto en Chile, ahora mismo estamos como en el tema un poco de la nueva constitución que se quiere generar y el plebiscito que eso va a dar. Porque esto, al principio del 18 de octubre, una de las cosas que más se pidió o que se pedía desde la calle era un cambio de constitución. Actualmente estamos viviendo bajo la constitución redactada durante el régimen de Pinochet, que es el que ha dado pie a todo este neoliberalismo atroz que estamos viviendo. Entonces, una de lo que se estaba pidiendo era la creación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Ante esto, los políticos se pusieron todos de acuerdo, obviamente, desde la derecha más recalcitrante hasta la izquierda, entre comillas, más radical, si es que se puede ser radical estando en el Congreso, y se pusieron de acuerdo y convocaron a un plebiscito. Obviamente no bajo las condiciones de asamblea constituyente, que era lo que estaba pidiendo la gente, sino bajo sus propias normas. Entonces, claro, esto también genera como diferentes posturas dentro de las luchas, porque obviamente desde ámbitos críticos con el sistema institucional, obviamente sabemos que la Constitución, una nueva Constitución, no va a ser muy diferente si está redactada por los militares que si está redactada por los empresarios, que va a ser el caso que va a ocurrir, que puede ocurrir o que va a ocurrir en Chile. Sin embargo, esto también ha focalizado mucho de la lucha en ese sentido, sobre el apruebo de la nueva Constitución o rechazo, que es el plebiscito que va a tener lugar a finales de octubre. Entonces, ahí se nos presenta como un panorama quizá un poco de incertidumbre de qué es lo que va a pasar ahora. Si es que se va, entre comillas, como a perder la calle, o se va como a perder un poco el flow o el fuelle de esa energía que había de crítica al sistema y de aniquilamiento de lo que estábamos viviendo ahora. Entonces eso es todavía un poco un aspecto que no tenemos muy claro qué va a suceder y hacia dónde va a ir. Y por otro lado, paralelamente, y esto ya no ocurre solo en Chile, sino que ocurre a nivel mundial, la pandemia ha venido a establecer y a dejar a fuego un control social mediante lo técnico que también hay que releer y resignificar desde los ámbitos políticos. Ahora más que nunca no se entiende a una persona sin un teléfono, ahora más que nunca no se entiende a una persona sin acceso a Internet, o lo que es peor, sin que Internet tenga acceso a ti. Entonces, eso también se nos plantea, y esto ya es a nivel mundial, como una alarma así de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, porque obviamente esta pandemia ha venido a afianzar unas técnicas de control social que, si ya eran potentes, ahora ya han venido para quedarse. Entonces, en eso estamos un poco, no tenemos todavía la respuesta. Sin embargo, está claro que esto no va a quedar acá y que lucha queda para rato en todos los territorios.
Bueno, y por último, despedirnos, agradecer desde el territorio chileno el interés, recordar que este conflicto partió hace un año y que no ha terminado y que va a seguir continuando aunque en la prensa ya no salga. Y agradecemos mucho los espacios de compañeros y compañeras que dan lugar para que hablemos de estas cosas y que siga transitando la información entre quienes estamos en lucha. Así que mucha suerte, mucho ánimo y arriba las que luchan. Esta pregunta es para la compañera de Palestina. Ante el pacto del siglo, que va a significar una continuada anexión territorial, la ocupación y los asentamientos de este nuevo plan unilateral promovido por el gobierno de Israel, pero apoyado también por Trump, existen esfuerzos como Standing Together, una organización independiente formada por árabes e israelíes que lidera iniciativas de lucha contra las opresiones de clase, raza, género, identidad y preferencia sexual en este territorio. ¿Conocéis más iniciativas como esta? ¿Qué otras experiencias de resistencia están actuando ante esta nueva operación imperialista? Bueno, el acuerdo del siglo, la verdad es que no solamente es el acuerdo del siglo, es lo que ha seguido la normalización a las claras, al descubierto de muchos de los países árabes, sobre todo el Golfo Pérsico, con las autoridades de ocupación sionista, para nosotras no nos sorprende porque son cosas que se venían haciendo bajo cuerda. Ahora lo que han hecho es formalizar esta colaboración. Para nosotras es una traición al pueblo palestino y a su lucha, pero el pueblo palestino estamos acostumbrados desde siempre, sentimos ese abandono por parte del mundo, por parte de los países árabes, pero sabemos que estos actos y estas actuaciones o estos pactos de normalización son entre los regímenes de estos países y el imperialismo estadounidense, la ocupación sionista de Israel, pero la población civil no es así. Confiamos en la población civil de los países árabes, sabemos que ellos también sufren represión en sus países y esperamos que poco a poco vaya cambiando la situación y se liberen ellos también, igual que nosotras. Nosotras, conociendo lo que está pasando, no vamos a dejar de luchar nunca, vamos a rendirnos y esta es la actitud del pueblo palestino desde el primer momento y siempre será así hasta la liberación y el retorno. Bueno, pues esto ha sido la primera Semestral Anarquista de Madrid. Muchísimas gracias a todas por estar ahí detrás y por apoyarnos. Esperamos que os haya gustado, que os haya enriquecido y que por lo menos nos haya motivado a salir un poco del aislamiento en el que parece que nos encontrábamos.